Por primera vez desde su creación hace 4 años, el concurso de música José Manuel Vázquez del Rey tuvo carácter competitivo. En esta ocasión, una veintena de alumnos que estudian clarinete, saxofón, flauta, oboe y fagot en la Escuela de Arte Beni Moré de Cienfuegos defendieron obras universales, la mayoría con acompañamiento de piano. Se nota que, bueno, que los estudiantes pues, se han superado, han estudiado, se han entregado a este concurso y han interpretado obras muy difíciles también de interpretar. Y entonces, pues bueno, sí se ha visto, ya veremos en los resultados de las premiaciones, como todos creo que han sido ganadores de una manera u otra. El certamen, además de evaluar a la nueva cantera de instrumentistas del territorio, rinde homenaje a la obra de José Manuel Vázquez del Rey, pianista y compositor cienfueguero que legó más de 100 obras autógrafas y 35 arreglos musicales. Estamos hablando de un compositor que ha tenido ciertas limitaciones físicas y aún así él pudo desarrollar una gran cantidad de composiciones y una obra importante, sobre todo aquí de la localidad de Cienfuegos. Cada participante dio lo mejor de sí en su interpretación, pero al final del concurso el jurado reconoció a los mejores por cada instrumento y Ana Carla Zamora Torres, estudiante de saxofón de 9.º grado, se alzó con el gran premio del certamen. Damaris Leiva Feijó, Notisur.